Un viaje a las estrellas. Esto es El Grito del Silencio. Buenas tardes, ¿cómo les va? Buen inicio de semana. Todavía se mantiene la inestabilidad térmica. Pensar que en el año 1972, en Estocolmo, se juntaron un grupo de 100 científicos y trataron el tema ambiental. Y dijeron en ese momento que si se detuviera por 100 años todas las emisiones de los gases que contaminan el ambiente o que influyen en el aumento del calentamiento global, aún deteniendo todas las emisiones de las fábricas, los autos, las chimeneas, todo, tardaría 100 años en reverse y se verían las consecuencias durante 100 años. 1972. Recién llevamos 40 años, ¿no? Más o menos 40 y pico de años. Y esto se está viendo con el... donde los científicos señalaban que esto del cambio, más allá del niño y de la niña y de los efectos que se fueron descubriendo en los últimos tiempos, más allá de eso, se decía que en las zonas que eran secas se iban a tornar húmedas desde un lugar, por ahí a lo mejor eso es beneficioso. El tema es que en las zonas húmedas se iban a modificar para ir transformándose de a poco en zonas muy secas. Y este cambio climático, esta influencia de estar rodeado de lagos artificiales y todo eso, más allá que algunos discuten o no, si han influenciado en los últimos tiempos, dicen, no, se mantienen las variables de mucho tiempo, usted y yo sabemos, vos y yo sabemos que algo está cambiando. ¿Desde cuándo iba a haber? Por ahí acá en Río Negro puede ser por el tema de la humedad que atrae o que favorece un aumento en la nubosidad, pero en la zona de Neuquén, tanta lluvia, hay un cambio, y si nos queremos alejar, esta información de que se están desprendiendo grandes bloques, grandes témpanos en la Antártida y están deambulando, y que en algunos lugares están apareciendo fósiles que antes no se veían porque se está derritiendo gran parte de los polos, esto no lo podemos negar. Entonces, estas variables de clima son producto de estas cuestiones que tienen que ver con la modificación antrópica, lo mismo que la erosión antrópica. Son las causales de las modificaciones que ha hecho el ser humano, y digo, mejor dicho, el hombre. Cuando digo hombre, no me estoy refiriendo a humano. Ustedes ya conocen cuál es mi postura respecto a esto. Estoy hablando de hombre, porque los que manejan las industrias, los poderes, ¿sí?, son los hombres. Y son los responsables de las políticas de contaminación fundamentalmente. Más allá de que la mujer en los últimos tiempos ha incurrido e incurre en tareas que antes eran únicamente propias de los varones, las decisiones en general, las proporciones siempre siguen siendo mayores de varones que manejan los destinos del mundo. Aquí comienza El Grito del Silencio. Hoy vamos a tener un invitado, el doctor Carlos Baruff,
que es responsable junto con otras personas del programa Salud Mapo. Él tiene una fundación que está trabajando acá en Chipoleti. Y hoy vamos a hablar de el sentido social de la medicina, ¿sí? Con este cardiólogo chipoleño que dentro de un rato va a estar llegando. Pero antes, primero vamos a presentarnos en sociedad como corresponde. Y vamos a tener que cambiar, porque ahora primero las damas, así que nuestra comandante suprema de las fuerzas tecnológicas, ahí está, recién fue transportada desde la Enterprise a Mancay, manejando todo allí. Quien te habla, Tony Miglianelli, a nombre de mi compañero Claudio Javier, estaremos hasta las 16 en este programa que pretende ser una zona de lucidez implacable, un intercambio de ideas, una conformación, una construcción social de un pensamiento pichoniano en el cual no hay dogmas ni recetas, sino más preguntas que respuestas. Y antes que venga el Carlos Baruf, hoy recibí una nota. Seguramente la habrán recibido muchas en el mundo, pero la mía estaba dirigida a mí. Después la voy a subir, la voy a colgar en internet porque dice Dear Tony. Así que la traté de traducir lo mejor posible. Y dice así: querido Tony, el sábado por la noche, Bretaña Miner murió como ella deseaba, pacíficamente en su cama, rodeada de sus seres queridos. Ella era una persona vivaz, talentosa, extraordinaria, que amaba la vida hasta el final. Su familia y amigos, y miles de seguidores en todo el mundo, se sentirá su presencia. La traducción es, ustedes saben que a veces no es la correcta, pero sentirán su presencia para que se mantenga por un largo tiempo. Ella se perdió, dice, profundamente, pero brillantemente recordada. En este momento en adelante vamos a honrar el legado de Brittany, como la conocemos, a través de nuestro trabajo, pero por ahora te sugiero, dice la nota, que trates de seguir sus consejos. ¿Cuáles serán estos consejos? Vayan a sus seres queridos a decirles lo mucho que significan para uno. Hacer lo que realmente importa y olvidar el resto. Reitero, vayan a donde sus seres queridos y decirles lo mucho que significan para vos y hacer lo que realmente importa y olvidar el resto. Muchas gracias, Bárbara, la mamá de Brittany. Ustedes saben de que ella había decidido terminar con su vida y tener una muerte digna. Yo realmente me saco el sombrero porque hay que tener coraje. 29 años tenía, pero eso, el pronóstico de su vida iba a ser una no vida. Y vamos a seguir reiterando acá desde este programa la ignominia, la perversión, la morbosidad de que todavía Marcelo Díez esté hace 20 años, el 24 hicieron 20 años que chocó con su moto y ya no es lo que era. 20 años que está postrado en una cama. No tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Pero bueno, estas son las cosas que interesan. Por eso siempre vale la pena los homenajes hacerlos en vida, porque ¿de qué sirve después que no se enteran las personas? Entonces, esto de decirle a la gente que uno quiere a alguien, de decirle a las personas lo que uno siente, transmitirles en vida los sentimientos, porque después de muerto, ¿qué le importa al que se murió, a la que se murió? ¿Qué sabe si lo recordamos bien o lo recordamos mal? Lo que importa realmente tiene que ver con los homenajes en vida. Entonces, está bueno esta carta que me manda la mamá de Brittany, que ella murió por decisión propia. Vayan a sus seres queridos y díganle todo lo que los sienten y todo lo que las quieren. Y hacer lo que realmente importa, no lo que el sistema pretende que uno haga. Esto lo decía también la gran frase de Sartre, ¿no? Somos lo que los demás hacen que nosotros hagamos.
Es terrible, el condicionamiento social modifica nuestras subjetividades. Es un gran mensaje que deja la mamá de Brittany, esta chica que en el estado de Oregon decidió terminar con su padecimiento tal cual lo había anunciado. Un día después, para poder estar con su esposo, que cumplía años el primero. ¡Qué amor! ¡Y qué generosidad! ¡Y qué ovarios para poder hacer lo que hizo! Realmente. Recordemos en Brittany a Marcelo Díez y a toda la gente que está penando y que la mantienen en forma artificial, de una manera deshonrosa, porque como dice la canción, hay que honrar la vida, aún cuando uno se está por morir. Entonces, hoy vamos a trabajar y vamos a hablar precisamente con nuestro invitado sobre estos temas, sobre el rol de la medicina, sobre los aspectos sociales de la medicina, sobre de dónde están los bordes que tenemos que transitar, sobre lo que significa el trabajo social y todo lo que implica estar preocupándose y ocupándose de los demás, mucho más allá de las cuestiones meramente profesionales o técnicas. Y si tenemos tiempo al final, porque tiene que hacer consultorio tipo 3 y cuarto, ¿no? Más o menos, vamos a escuchar algunas cuestiones que tienen que ver con esto de el sentido ético, un mensaje de Saramago, el premio Nobel de literatura, que habla que realmente que lo que importa es el tema de modificar nuestra conciencia. Así que acá arrancamos, y como siempre, como ya es una pauta cultural en el programa, vamos a preparar el mate amargo de primer cebada, yerba romance. Vamos a escuchar algo de música y cuando volvamos, con nosotros nuestro invitado Carlos Baruf o Baruf, 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 perfecto. El gallego le decían cuando era chico, me imagino, sí, con ese apellido. Y ya venimos.
Y realmente, ahora sí, estamos en el aire, porque yo no me escucho nada acá, ¿eh? Algo debe haber con el... Ahora sí. Decía la música de todos los tiempos, y realmente es un placer, un gusto tener al doctor Carlos Baruff. Toda la gente te conoce acá, parece que... Al menos desde recomendaciones. Ah, sí, no, pero un cardiólogo. No, pero él trabaja con Mapu. Y, o sea, se ve que se levanta una piedra y ahí, y apareces ahí, en el corazón de todos con tu profesión, ¿no? Mira, muy buenas tardes y gracias por la invitación. No, por favor. Segundo, mira, yo hace 32 años que laburo en Cipolletti. Hace 32 años que laburo en Cipolletti. Sí. Como médico. Y en distintos ámbitos, público y privado, y en alguna... Entonces, qué sé yo, la gente te conoce, pero en realidad... ¿Y sos cardiólogo? Soy cardiólogo y soy homeópata. Estudio homeopatía. Qué cosa, ¿no? Bueno, yo tengo un amigo que es clínico y es homeópata también, Jorge Brioso, que fue, creo que fue... Sí, estudió conmigo, Jorge. Uno de los primeros que cuando llegó a Neuquén nos conocimos. Y mejor que en el año 95 estudiamos con un grupo fuerte de Buenos Aires y Jorge formaba parte de ese grupo. Claro, y la misma orientación así como él también, porque él es un poco el jefe espiritual del budismo en Neuquén. No, esto es medicina. Sí, pero está bien. Aparte de la vida espiritual. ¿Que sos ateo mal como no, yo? No, 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 soy católico. Ah, está. No, te estoy cargando porque tus mensajes siempre dicen si Dios quiere, claro, si Dios lo permite. Dios es está bueno eso. Todo, pero, no, mira, el asunto es así. Digamos, independientemente de mi vida religiosa, que yo pretendo desarrollarla con todas las limitaciones que uno tiene, esto es medicina, digamos. Sí. A ver. No hay mucha rareza ahí. Cuando uno hace medicina, hay distintas herramientas en la medicina. Algunas están en nuestra cultura, sí. Porque vos, hoy en día, si tomografía computada, todo el mundo entiende de qué estás hablando. Decís medicamento homeopático y bueno, ya hay una distorsión ahí donde, bueno, porque... Y hay sospechas siempre. Y hay sospechas, aparte, fundadas en muchos casos. En muchos casos fundadas, hay gente que se dice que es homeópata y en realidad tienen una casa con un laboratorio que vienen de Buenos Aires, que tienen un circuito y que no utilizan medicamentos homeopáticos, sino drogas alopáticas para adelgazar, que en realidad no tiene ningún misterio, son anfetaminas disfrazadas, diuréticos. ¿Qué sedantes. Daño que causó eso mucho tiempo? ¿Te acordás atrás? Causando, gente que se llegó a morir con las anfetaminas. Pero lo que pasa es que sigue causando, pero lo que pasa es que la obesidad es un drama y bueno, por ahí una persona que no puede resolver el problema y que le saca el hambre y que baja de peso. Después el efecto rebote es terrible porque se. Bueno, y eso tiene que ver con el efecto de una sociedad tan mediática, tan rápida, cuando a veces discutimos con nuestra... Digo, pregúntenle yo a las docentes, que por ahí yo capacito, pregúntenle a vuestras madres si andaban por la calle con una botella o alguien les decía a un médico que tomen 3 litros de agua por día. Digo, a ver, chicas, por favor, ¿por qué no ven la propaganda que hay detrás? ¿Por qué no ven el tema de la alimentación balanceada? ¿Por qué no ven todo el trasfondo consumista? ¿No es cierto? De eso estamos hablando. Para terminar la idea de la homeopatía, lo que aprendí, digamos, yo cuando terminé y vine acá, había terminado mi formación de posgrado, digamos, como clínica médica en cardiología. Y esto fue en el 82 y por el 86 empecé a hacer crisis en el sentido de darme cuenta que la subjetividad humana no estaba contemplada por la medicina y yo no tenía herramientas. El sentir, el ser, el ser humano, bueno, tiene un evento médico o no, pero viene con una subjetividad al consultorio. Y cuando la situación era orgánica y había una arteria que desobstruir o una válvula que desobstruir o un fenómeno, los médicos tenemos herramientas, bueno, vive mucho más la gente gracias a eso. Sí, sí. Pero bueno, empecé a buscar alguna herramienta y digo, pues no puede ser, tiene que haber alguna otra medicina que yo no me enseñara a la facultad. Bueno, en esa búsqueda encontré la homeopatía, que me parece que es la más médica, la que más se ajusta. Bueno, hoy en día trabajo como cardiólogo, trabajo como homeópata, trabajo en el privado y trabajo en público. ¿No colisionan? No, porque en realidad... Cuando tenés que hacer un stent, tenés que hacer un stent. Distintas. Ahí no hay tu tía. Y aparte, yo tengo un consultorio cardiológico y otro homeopático. Ah, o sea, perfecto. Lo que pasa es que al cardiólogo le sirve el homeópata y al homeópata le sirve el cardiólogo. Porque en realidad
y yo esto siempre se lo digo a los chicos, los estudiantes de medicina, el médico tiene que tener un diagnóstico. ¿Vos das medicina acá en la facultad? En la sí, carrera? Sí, ah, yo soy docente de la facultad. Está bien. Venga por lo que venga, al homeópata, al cardiólogo, que fuera, el médico tiene la obligación de hacer un diagnóstico. Él o derivando al paciente, uh-huh. Pero vos tenés que saber si tenés una gripe, un accidente cerebrovascular, una peritonitis, sí. ¿Entendés? Digamos, o una cefalea banal. Uh-huh. Uno tiene ese diagnóstico ante un... El relato médico, viene un paciente y hace un relato. Y el médico tiene la obligación de arbitrar los medios, de establecer los tiempos, uh-huh. Decir, bueno, esto es una urgencia o no, y el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico tiene que estar siempre. Entonces, el hecho de que yo haga medicina tradicional, alopática, le sirve al homeópata para o yo hacer los diagnósticos o derivar con el criterio de cualquier médico. Y después el homeópata se dedica a la subjetividad humana y a poder ayudar en mucho, como es una herramienta muy valiosa, y a veces no. Viene un paciente que es diabético y dice, mire, yo quiero dejar el tratamiento diabético o hipertenso. No, claro. Dije, que se joder, claro, hombre. No, sí. Vale. Si quiere lo ayudo, pero no deje lo otro. O, bueno, el homeópata le sirve al cardiólogo. Y el cardiólogo le sirve al homeópata porque uno codifica la subjetividad. Entonces puede utilizar herramientas técnicas cardiológicas comprendiendo o tratando de comprender esa forma de vivir y de sentir el problema que es lo del homeópata. Así que me parece que no hay ningún tipo de colisión, digamos, porque aparte cada cual elige. Yo creo que me parece que el, no sé si el muro que divide, porque en este caso sería una línea, sería la honestidad. Me parece que es la única limitante, ¿no? Después lo demás, cuando uno actúa, como decías vos al principio, en forma desaprensiva, comercial, obviamente, pero manejando estos criterios de honestidad, tomándose, vos recién mencionaste por ahí la clave, ¿tomás mate amargo o no? Sí. Mencionaste la clave, escuchar al paciente que te brinda toda la información, donde está gran parte del diagnóstico, ¿no? Sí, en ese diálogo, saber escucharlo, y ya está gran parte de, me imagino, ¿no? Porque trabaja mucho la sugestión en la homeopatía. No, me parece una medicina que funciona, digamos, en realidad la sugestión, la subjetividad, el efecto placebo, lo llames como quieras, funciona siempre en la medicina, uh-huh. Porque... Pero hay elementos fácticos también. ¿Qué cosa? Digo, por ahí, ¿no? Mientras te tomás el mate, yo sé, yo transferí, mi subjetividad transfirió al Migral... Sí. Que me va a calmar el dolor de cabeza. Claro. Porque hay un elemento fáctico de experiencia que se fue repitiendo. Sí. Ahora, si venís vos, que no por ahí ni te conozco, me decís, bueno, con estas gotas vas a ir solucionando las cefaleas, bueno, me parece que ahí está, ¿no? Digo, lo que a veces suele pasar esto de... Y lo que pasa es que hay creer o no creer, ¿sería esa la pregunta correcta o no? En realidad la homeopatía funciona. Funciona si el paciente cree y funciona si el paciente no cree. Ah. Lo que pasa es que el creer es importante. Sí. Por el hecho de que en realidad la homeopatía necesita persistencia en el camino. Ah. Porque a veces pasa que viene un paciente con una dolencia crónica, el primer medicamento le cambia la historia, el paciente está chocho. Sí. Pero eso a veces pasa, a veces no pasa, y a veces pasa después de 6 meses, ¿viste? Está. Entonces, si la persona... Esto, yo siempre le digo, mira... Tengo colegas tuyos que hacen homeopatía con sus perros. Y yo cuando los escuchaba, es un psicólogo, es de colegas tuyos también, ¿no? Y muy convencidos de que le surte efecto. Por eso me llamó tanto la atención esto, ¿no? Sí, yo, vos sabés, querido... Cuando voy a las sociedades homeopáticas de Buenos Aires, por ahí, si tengo tiempo, me meto en alguna charla o en algún consultorio de veterinario. Es interesante el diagnóstico, porque en realidad las bases de diagnóstico son las mismas. Si utilizan caballos, si utilizan, digamos, hay veterinaria homeopática. Por lo cual, viste, pero en realidad para todo se necesita... poder creer que este es el camino, porque si no es como, mira, vos y yo nos vamos a Bariloche, ¿viste? Sí. Estamos convencidos porque somos amigos, porque queremos ir, porque nos gusta tal cosa allá. Y bueno, qué sé yo, si se te pincha una rueda en piedra el águila, la arreglás, puteás un poco, pero... Claro. Sí, sí, sí. Pero si vos no estás convencido, porque en realidad, che, Bariloche, ahora hace frío, joder. Sí, no vamos a llegar, ¿no? Entonces, la primera cosa más, me tomo un colectivo. Andale. Claro, viste que al final era como yo decía. Claro, entonces en realidad, desde ahí se necesita la convicción. Ah, para ir superando los obstáculos, porque la magia la hacía Jesucristo, qué sé yo. Nosotros somos humanos y podemos ofrecer un poco, y a veces te va bárbaro, y a veces no. Pero vos sabés que el médico, sobre todo, tiene una característica
histórica que le ha transferido precisamente la cultura, ¿no? Tienen ustedes un aura, tienen ustedes un rol en el cual la transferencia de que la persona vive o no vive gracias a ustedes ante un hecho, o sea, pero vos sabés que eso se alimenta, o sea, voy al médico porque le confío mi vida ante un problema, esa transferencia está. Sí, pero ahí hay un tema. Digo, vos si sabés yo lo alimento, sí. ¿Entendés? El tema es si yo lo alimento, porque inclusive hay que ver, esto se sustenta en algún tipo de problema de salud. Donde el cual los médicos realmente podemos cambiar una historia si hacemos un diagnóstico adecuado y el tratamiento adecuado. Sí. Pero los problemas prevalentes que hoy nos dañan, nos hacen daño, nos matan el 80% de los problemas, no son de ese tipo, de todo o nada. El paciente que viene con el diagnóstico, entonces uno dice, descubriste esto, y el paciente se internó, se operó, se hizo tal. Y la historia era una y cambió, fue el volantazo de la historia del diagnóstico adecuado. Pero eso es medio cinematográfico, pasa. Cuando uno ve paciente, pasó alguna vez, gracias a Dios. Pero hoy en día se necesita un empoderamiento por parte de la gente del problema, porque los problemas que nos hacen daño son la diabetes, la hipertensión, la depresión. La depresión. Está más a la cabeza que casi a los problemas de. En el 2020 va a ser los últimos informes, ¿no? Bueno. Pero estos son problemas psicosociales sí. que la gente se tiene que empoderar y hacerse cargo, y el médico será un colaborador en ese proceso, pero el proceso pasa por el empoderamiento de las personas, o sea, el paciente no es un objeto pasivo, es un objeto pasivo cuando viene y dice me duele acá, y vos ese me duele acá no lo podés codificar y te parece que sí, porque fuiste, y el paciente se da cuenta que el paciente está cursando un accidente cerebrovascular, entonces va y lo interna al paciente y le dan una medicación y ese proceso se para. Eso es una fantasía de alguna situación. En general lo que hay que hacer es cuidarse, caminar, comer bien, manejar las emociones, manejar las relaciones humanas, tener proyectos de vida. Eso del médico, ¿qué tiene que ver con eso? No, está bien, pero vos sabés que han cambiado algunos íconos. O sea, hay un ideario general que se mantiene, pero han cambiado algunos íconos. El cura, del cura impoluto pasó a ser el cura pedófilo. De la maestra pasó a ser trabajadora de la educación. Y del médico pasó a, no sé cuál sería, pero viste que se fueron cambiando los íconos. Claro, lo que pasa fueron cambiando, o sea, hubo cosas que pasaron para ir, pero aún así uno va a la consulta, y sobre todo un cardiólogo. Claro, lo que pasa es que problemas que había. Lo sabemos poco, Tony, ¿sabes? Más vale que sabemos poco nosotros, los médicos, a ver, yo digo, mira, no te ofendes si digo que en el fondo son como mecánicos. Sacando la cuestión que tiene que ver, ¿no? Y entendida así, mira. El pero otro sin día... peyorativamente, sino que son. Arreglan. Ahora, y otras cosas que, como decís vos, che, háganse cargo de los gobiernos que tienen, háganse cargo del estrés que tienen, ¿qué tengo que ver yo? Mira, o sea, lo dijiste vos clarito recién. Yo estoy. Tengo en la mente una imagen que yo siempre, cuando. A mí, cuando estas imágenes para convertirlas en un PowerPoint, para una clase, siempre me ayudan los alumnos de facultad, porque claro, son tan creativos y aparte conocen esas técnicas que para mí son extrañas. Pero yo, vos sabés que te cuento, que un poco resume esto que estamos hablando. La idea sería dibujar un hombre, imagínenselo con las manos extendidas y boca abajo. Ajá. Con todo su organismo, el cerebro, el corazón, el intestino, el tubo digestivo, ¿no? Mirarlo ahí, esa es sería una parte. ¿Sí? Como los curas cuando van a ser recibidos, ¿no? Viste que se ponen abajo, esa es la imagen. En postración. Como ex estudiante de cura, se me vino esa imagen. En postración. Sí. Bueno, entonces, eso sería esta medicina que vos decís, que es cierto, que es positivista, organicista, mecanicista, que no cambió del siglo XVII hasta ahora, es cuestión de abrir arterias, que ahora parece maravilloso, pero de última termina siendo un caño cerrado que se abre. Exactamente. Rápido, espectacular, salva vidas, pero no deja de salir de este lugar. Ese es un plano, y que es el plano de la medicina tradicional. Si a esto le ponemos el cuerpo energético y emocional, digamos, el cuerpo etérico que interpenetra el cuerpo físico y es el que conecta con la energía del cosmos, ¿viste esas imágenes de los chakras y demás? La idea es que después sobre esto hay que colocarle ese cuerpo energético, que es el que vitaliza y el que le da
el espíritu de vida al ser, ¿no? Entonces, la medicina también debería tener en cuenta estos aspectos energéticos, y hay muchas medicinas que tienen que ver con este flujo, con restablecer este flujo de energía, sí, del ser, de chi, el ki, llamarlo, sí, como quiera, de los chinos. Pero lo que a veces nace es con la acupuntura, que es pinchar eso, algunos centros, ¿no es cierto?, donde, y restablecer ese flujo de energía. Bien. Ahora, la idea es que después este tipo que está boca abajo ahí, se convierte, ¿sí?, en un pájaro que tiene como dos alas. Ajá. Y una primera ala, que podría ser la derecha o la izquierda, la idea es que esté dibujado un hombre triste y un hombre contento, dos imágenes, ¿no?, en el ala, que sería forma de la subjetividad humana. ¿Cómo yo vivo esto que me está pasando? ¿Viste? Importante o no importante el punto de vista orgánico, pero ¿cómo lo vivo? O sea, lo humano desde lo individual y subjetivo. Y la otra ala, el ala social, que es lo que vos estás diciendo, es decir, ser humano vive en una sociedad. Entonces, y después, como que este ser humano tiene que volar en una dirección que es el sentido de su propia vida. O sea, lo que decía Hahnemann, el creador de la homeopatía, los altos fines de la existencia. Entonces, si ese individuo que tiene un órgano que funciona, que tiene energía, que tiene una subjetividad y que vive en un ámbito social, se dirige con todo ese andamiaje, junto con otros, en la dirección del sentido de su vida, que no significa ser lo que para los, lo que él quiere ser, desde su individualidad, de su unicidad, sí, entonces eso es salud. Pero vos sos consciente que la mayoría se enferma porque no puede hacer lo que quiere. Claro. O no entonces, puede, o no sabe cómo. Bueno, entonces digo, la salud, o prefiere hacerse 10 kilómetros a rezando a Luján, que esa es otra. No, es lo de Luján, que pero esa es otra. Yo también me voy a Paso Córdoba. No, está bien, pero vos sabés que muchas veces, vos recién dijiste, lo pasa, mira, Freud dice que en todas veces está mismo explicado todo, y vos recién dijiste todo. Hay cosas que tienen que ver con la expulsión de vida y de muerte en un ala, y por otro lado, las cuestiones que tienen que ver con lo social, que influyen. Sí. Y vos dijiste, che, no vengan a mí que soy cardiólogo, déjense joder y busquen afuera, claro, las cuestiones que tienen que ver, que influyen en uno. Y no siempre, porque si no, no estaríamos como estamos. Pero bueno, digamos, por eso te digo, la imagen de este pájaro, sí, que te digo, sí, que yo la quiero hacer para una clase que estoy preparando. Pero para está fantástico, sí. Pero es decir, mira, todo esto tiene que ver. Claro. Y las cosas que se te vayan ocurriendo. O sea, que son las dimensiones del ser. Entonces vos decís, la acupuntura. No, la acupuntura es una herramienta dentro de un proceso. Y de pronto la medicina tradicional en algún aspecto. Y de pronto el manejo, los distintos manejos de la subjetividad. Y de pronto la gran problemática social, que es condicionante lo que me está pasando. Y de pronto esto que individualmente y como grupo, como proyecto de vida. Y el ser humano que tiene un proyecto de vida está sano. Entonces, ¿qué salud? Y un poco todo eso. Sí. Entonces, ¿los médicos qué tenemos que ver con eso? Y bueno, mira, un cachito, ¿viste? Sí. Un poco. Pero el yumbo, sí, 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 el terrible dimensión. Y bueno, y realmente creo aparte, un pájaro que tiene alas y no vuela está muerto. Por eso digo, y el ser humano nació para volar, pero exacto, no para volar y boludear. Nació para volar en una dirección. No, mirar alto. En una dirección. Las perdices vuelan a ras del piso y las bajan enseguida. Los cóndores es otra cosa. Digamos, el tema es, y si el ser humano se da cuenta que tiene que poder buscar, y esto es un código que solamente cada uno en su interioridad tiene que poder descubrir. Inclusive descubrir, como bueno, Frank y mucha gente ya dijo, el sentido de la enfermedad. A veces la enfermedad es una ayuda, no es un problema, ¿viste? Si vos te pones triste por alguna cosa, y hay que ver qué te pasó, por qué te pusiste triste, y por ahí eso te da una clave, vivís la tristeza, pero eso te da otra dimensión humana, a abrirte a nuevos lugares, de desestructurar esta cosa rígida. Entonces, también la enfermedad tiene un sentido dentro de eso. Si uno puede empezar a ver como sentido de vida, resulta que, bueno, y de ahí, bueno, escúchame, que los médicos, flaco, vos sos un cachito dentro de un proceso tan complejo. Vale, no me cargues con tanto, claro. Claro, ¿viste? Entonces, bueno, vos decís, mira, pero ese cachito lo tengo que hacer bien, ¿eh? ¿Vos considerás que estar sano es ser feliz? Lo que pasa es que yo creo que estar sano es esto, es poder... Digo, hay gente que está con un cáncer galopante, sí, pero aún es feliz. Sí, yo veo gente, mira, alguna vez... con la gente de paliativo del hospital, sí, una vez yo hace mucho hacía un programa de radio, ¿no? Y fui
con el grabador, con cinta en aquella época, y Carlos Reis, que era un médico que le dio, bueno, ahora está, hay una médica, hay un grupo muy importante, Carlos ya se jubiló, que se llama Mari Kohler, que es la jefa de servicio de paliativo del hospital. Pero con Carlos fui a una casa, y me acuerdo que para el programa de radio, con anuencia de la señora, hice un reportaje a una señora que estaba en un estado terminal. Ella estaba muy bien. Entonces digo, ¿qué sé yo qué es estar bien? ¿No viste esta chica, Brittany? Y por eso, bueno. A ver, 29 años, vos me decís, bueno, por ahí tenés 70, 80, pero qué grado de coherencia, ¿no? Por eso digo, ¿qué es estar bien? Porque vos decís, si también tenés la presión, la glucemia bien, bueno, son aspectos. Hay gente que tiene. Sí. No, el soma puede estar bien, pero. Y hasta qué punto, ¿no? O personas que vienen con una grilla en Excel que te dicen la presión, la glucemia, los valores que tuvieron el ácido úrico. Sí, imagínate, andate, obsesivo compulsivo. Y vos decís, ¿viste? Sí. Entonces vos decís, el tipo está piantado. Sí. ¿Entendés? Entonces, desde el punto de vista orgánico, vos decís, qué bárbaro, qué prolijito. Entonces, eso no significa que no hay que cuidar el azúcar, no, la presión. No, y qué está sé perfecto. Yo, depende está de perfecto. Dónde. Entonces, qué sé yo, ¿viste? La verdad que uno cada vez sabe menos. Vos sabés que. Bueno, ya lo decía Sócrates, voy a tirarme tierra encima porque si no, no tiene sentido. Yo soy renegado mal y tengo amigos brillantes que trabajan el tema de la homeopatía, el tema de la acupuntura, pero por ahí vos recién diste un término que a lo mejor tiene que ser la perseverancia, ¿no? Y a lo mejor yo no he tenido, ¿no? Esa constancia. Pero me queda un margen que a lo mejor no es para mí, es como el, viste, que no todo el mundo se puede hipnotizar. Digo, ¿no? Ahora, no dejo para nada de reconocer de que en muchas personas que yo conozco no pueden estar sin o los granulitos o esto, aquello, es decir, y creen únicamente en eso. También he visto gente muy mal que aún tomando los granulitos, digo, ay, dejate joder, viste, o sea. Mira, no. Los fundamentalismos, cualquier ámbito de la vida, ¿no? Sí. Vos decís, todo es quirúrgico, todo es homeopatía, todo es. ¿Qué sé yo? Bueno, en algún momento la homeopatía, en otro momento la cirugía, en otro momento nada. Entonces, los fundamentos. Será mi desconfianza al comercio, vos lo dijiste al principio. Bueno, eso corre para cualquiera. Sí, mi desconfianza al comercio. Inclusive hasta para la vida espiritual, ¿viste? Sí, conozco entonces, en Neuquén algunos lugares, ¿viste? Vos decís, escucha, bueno, mucha espiritualidad y tenés 6 Ferrari en la puerta, ¿viste? Bueno, entonces, a ver, ¿me entendés? Bueno, yo te entiendo, pero esto pasa en cualquier orden de la vida. Sí. Entonces, poder darse cuenta que si. Pero yo te digo una cosa, mira, ¿sabés qué? Hacer bien las, o intentar hacer bien las cosas, es buen negocio. Sin duda. Y con menos problemas. Pero buen negocio en serio, ¿eh? Sí. El negocio en el sentido de los réditos que vos sacás de tu laburo. Si vos haces bien las cosas, y si vos no. Traes, o sea, más gente incluso. ¿Qué sé yo? La gente te ganas más porque el boca a boca. Ah. ¿Viste? Ahora, ¿qué sé yo? Vuelvo a repetirte, no tenía la menor idea de quién eras vos. Sí. Y. De repente empecé a levantar piedras. No, pero mirá que este tipo hace esto. No, pero mirá que esto. Vos fijate. Y no estás en. No es una cosa que saqué del diario, sino que la gente me lo decía. También, pero eso es otro tema. Pero tiene que ver también con una trayectoria. Porque si te hubiese mandado moco tras moco, no me dirían así. Yo estoy o sea, seguro. Carlos, no es sobarte el lomo. Te estoy diciendo una cuestión real de lo que me ha pasado. Yo estoy seguro que hice daño en medicina. Porque que algún diagnóstico no vi. Alguno me di cuenta, otro no me di cuenta. Sí, pero nunca para querer cagar a alguien, me imagino. Te digo, el tema es la intención, ¿viste? Digo, uno trata con todas sus limitaciones, aparte de los momentos evolutivos, no es lo mismo un médico con 5 años de experiencia que un médico con 30 años de experiencia. Más vale. No es lo, bueno, y así todo, te digo que uno que aprende todos los días, ¿viste? Y que decís, mirá, y ahora, como cambió la medicina también, porque el conocimiento se amplió. Yo aprendo mucho de los médicos más jóvenes, de cuestiones técnicas, objetivas. Que se ven ahora por ahí. Un médico que tiene muchos menos años de experiencia me nutre a mí, y yo en equipo puedo, en red, y puedo ofrecer mejor servicio. Entonces, en realidad, yo creo que es esto, por lo cual yo estoy convencido que si vos querés joder gente. Eso tiene patas cortas, ¿viste? Sí. O te tenés que irte al pueblo de al lado, a Uruguay, qué sé yo. ¿Y qué, dónde está el negocio? ¿Qué? ¿Sos piola vos? Sí. Digamos, que si uno puede caminar por un lugar, inclusive trabajando sobre tus propias heridas,
porque no todo es perfecto. Hay que deconstruir un camino, sí. Claro, yo creo que bueno, uno va haciendo, y uno hace esto, qué sé yo, otro hace otra cosa, y qué es más valioso, qué sé yo qué es más valioso. Que los médicos, porque... Pero no, yo no... no ¿viste yo no el mensaje? Ah, no, ¿viste el mensaje final de la madre de Brittany que dice, miren, hagan lo que hizo mi hija, vayan a decirle a las personas que quieren, que las quieren? Ah, bueno. Eso. A ver, eso me parece, viste, es me es, parece eso que es el... Ese es la, me parece, tener, ¿no?, el concepto de la muerte, sí, sí, como límite, porque, sí, a ver, sí, si sí, yo sé que puedo salir de la radio y morirme en la puerta, cosa... Sí, estadísticamente, sí, probable. Probable, sí. Digamos, sí, se murió Baruf, mirá. Sí, sí, le hicieron un reportaje, quedó re. Se murió, y se murió en la puerta. O sea, un mate. Entonces, amargo. El tema es, ¿cómo voy a vivir este momento único que tengo, que es el ahora? Entonces te da una dimensión de la hora, porque, y te da una dimensión a la vida. Entonces la muerte le da una dimensión verdadera a la vida. Dicen que es la única verdad, que de ahí, sí, ¿no es cierto? Es lo único seguro que nos va a pasar. Es lo único seguro. Todo lo demás. Siempre recuerdo a mi viejo, murió joven, 69 años, le detectaron un aneurisma que no se sabe si era por la presión o era congénito o viceversa, viste que esas cosas... Pero del tamaño muy grande que era inabordable, iba a quedar un vegetal. Y vos sabés que él siempre me decía lo mismo en el último año de vida: no permitas que quede como un vegetal. Y cuando le faltaba muy poco, porque yo lo encuentro muerto cuando voy a buscarlo al día siguiente para una rehabilitación, porque tenía pequeñas ACV, ¿viste?, producto de lo mismo, me acuerdo que pocos días antes me dijo: no te preocupes que yo la gasté, ¿eh? La vivió. Ah, por favor. ¿Viste? Eso fue, vos sabés que eso me quedó tan grabado. Y yo creo, por eso, viste, que yo hablaba al principio, antes de que vos llegara, esto de honrar la vida, para poder honrar también tu muerte, ¿no? Claro. Honrar tu vida. ¿Qué hiciste? ¿Viviste en automático? ¿Qué hiciste de tu vida? Una imagen cuando uno tiene que tomar una decisión, a veces yo lo hablo con la gente. Imagínate si tenés la suerte de vivir 97 años, estás lúcido y estás por morir. ¿Qué pensás del momento actual? ¿Qué hiciste? ¿Con quién estuviste? ¿Qué decisión tomaste? Eso te... Porque el gran problema de esto es poder entender de que la vida tiene vueltas, sí, y uno realmente tiene que poder respetar y poder elegir en función de lo que uno intuye a dónde tiene que ir ese pájaro único, que no tiene por qué ser ni famoso ni rico, ni, porque por ahí hay muchos famosos ricos que viven como el diablo. Míralos. Vos, viste, vos. Sí, 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 sí. A ver, ¿con qué mina querés vivir? Sí, 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 ¿en qué, sí, lugar querés vivir? ¿Qué laburo que...? Vos, no para demostrarle nada a nadie, ni para decir yo. No, no, esto que dice, mira, esto es mío porque yo me siento acá, porque algo que... ¿Entendés? Y eso es vivir y ser. Independientemente de los parámetros sociales, que son todas pelotudeces que inventamos los humanos para decir, pero resulta que el flaco que anda en un auto más grande es mejor que yo. Sí, esto de la quién la tiene más grande, ya un poco también lo decía Erich Fromm, ¿no? El tener, sí, o ser. Sí, sí, sí. ¿Vos leíste? Sí, supongo que sí. Algo de Krishnamurti, sí, habrás leído. Sí, ¿no? Sí, en una época en mi vida leí. Cuando yo era pibe también lo leía, sí, mucho. Y él hablaba, y lo reitero a veces, ¿no? Y en una sociedad profundamente enferma. Y coincide con Brecht también, ¿no? Es decir, sí, mirá que no tomes las cosas porque nada debe parecer normal en una sociedad desquiciada como esta. El tema de la... ¿Qué es lo que te apasiona más o ambas por igual? ¿Qué cosa? ¿La miopatía? ¿La medicina? Sí. No. Mira, te voy a hacer una confesión pública. Durante mucho tiempo me sentí medio loco y esquizofrénico, ¿viste? Decir, qué bueno, bienvenido al club. Porque a mí cuando... me decían el loco. Mirá, cuando yo empecé a hacer homeopatía, yo tuve una formación cardiológica tradicional, occidental y cristiana, bien prolijita, viste, yo tuve la suerte, gracias a Dios, de... Yo me formé en la Fundación Favaloro. Ah, ¿lo conociste, sí? Sí, sí, bueno, era cuando estaba en el Sanatorio de Gómez. Entonces yo vine acá, después de 4 años de posgrado, y tenía una formación tradicional. Cuando yo empecé a hacer homeopatía, medio no entendía qué me pasaba a mí, viste... Y después hay otra parte, la medicina, que es algún tipo de trabajo de tipo social, vinculado con la medicina, con la salud o con la educación, que están muy agarradas. Que también hay... Que, entonces yo, digamos, con esto que te digo del pájaro, sí, digo, yo me doy cuenta que hay una parte de un corazón mío que tiene que ver con la cuestión cardiológica, técnica, objetiva. Hay una parte que tiene que ver con lo energético. Uh-huh. Y hay una parte que tiene que ver con la subjetividad y con lo social, ¿no? Sí, sí. Y,
Y yo diría que me gustan estas tres minas, ¿viste? Y no tengo por qué elegir. Mira qué bueno. Porque aparte se interrelacionan. Y ahora, como con esto, digamos, con lo que está pasando, donde la prevención y donde la educación en la escuela es muy importante, sí. Bueno, poder estar trabajando en un proyecto en la Escuela Promotora de Salud, también, y al cardiólogo lo potencia. Yo voy a trabajar al hospital o a tener mi consultorio, yo veo los problemas que hay en la gente y la dificultad que tenemos los adultos de cambiar hábitos. Bueno, vamos a laburar con los pibes, ¿viste? Yo voy a estar muerto, pero esperemos que las generaciones futuras por lo menos algo voy a hacer. Entonces, en realidad no hay algo que me guste más. Me doy cuenta que hay una cierta coherencia. No, está bien, es un combo, pero aparte un combo que no invalida uno del otro. No. ¿Y dónde salió esa beta social? Porque Favaloro tenía una impronta social, él hablaba mucho de educación. Viste que ¿qué sé yo? Hablaba mirá. Números, él hablaba de cuestiones sociales. Mirá, no yo era un cardiólogo típico, digamos, ¿no? A mí, yo te digo lo que a mí me pasa, ¿no? Mm. Lo que a mí me ha pasado. Yo estoy absolutamente convencido de que en realidad los procesos suceden y uno está ahí. Uno no genera procesos. Uno. ¿Viste? Uno puede hacer la estupidez de, qué sé yo, enojarme con vos acá e irme de la radio. Ese soy yo, el boludo. Suponete que me hagas una pregunta que no me guste, sí, sí. Y qué sé yo, y yo en vez de entenderte y contestarte y decir, che, Tony, sí. no estamos de acuerdo, sí. En esto, qué sé yo. Sí, pero sí, suponete sí. Que yo me, no sé, la resta que pelotudez que no tiene. Ese soy yo. Pero cuando hay hechos que han sucedido y suceden en mi vida, que yo me doy cuenta que son procesos que tienen que suceder. Me refiero a lo social. Uh-huh. Y que en realidad uno aparece ahí cumpliendo un rol, pero no es uno el que lo gesta, el que lo genera. Es como que hubiera un destinamiento, decís vos. Yo creo que hay un orden en la vida. Uh-huh. Y uno aparece, viste, porque si no, no sería. Yo no me puedo explicar alguna cosa que me pasaron a mí. Hellinger habla de eso, ¿no? No sé. Bert Hellinger, el de las constelaciones familiares, ¿no? No sé si de eso. Yo te digo mi experiencia. Yo he participado en procesos sociales y participo en mi comunidad, en la cual no es que a mí, viste, y me ha tocado con otras personas cumplir ciertos roles de liderazgo. Uh-huh. Pero en realidad no es que la persona que cumple el rol de liderazgo es el que se le ocurre, no. Y el genio. Pues sos un pobre boludo, sí, sí. Que apareciste ahí y te toca un rol tan importante como otro. Porque te lo asignan, aparte. Te lo asignan. Eso lo habla Pichón Rivier, clarito. O sea, estás definiendo la conformación de un grupo. Hay un emergente. Bueno, es así, sucede. Que nadie busca, ¿viste? Salvo un mesiánico. Pero qué bueno. Esto que decís vos es lo correcto, claro. Bueno, pero yo te digo, pues, mi experiencia de vida es así, si no, no puede suceder que haya pasado cosas que yo les agradezco a la vida, ¿no? Uh-huh. Y un día yo trabajaba en un proyecto comunitario en una escuela acá, me acuerdo que estaba teniendo un cura, el padre Dondo, de acá, el que estuvo acá mucho tiempo en la iglesia del centro, ahora creo que está en la Mesopotamia, y le digo, padre, usted sabe que yo estoy haciendo cosas que me sorprenden las cosas que hago, ¿no? Y dice, mira, son dones, dice, lo que pasa es que Dios te da el laburo y te da los dones. Uh-huh. Y después te lo saca o te da otros, ¿viste? Entonces, en realidad, no, digamos, así son las cosas. Y en una comunidad como esta se puede construir. Todavía, porque nos conocemos. Porque... Qué sociedad compleja esta de Chipoletti. Tiene algunos aspectos. Sí, y muy cambiante, aparte. Sí, no cualquier lugar tiene dos triple crimen, todo el tema de la droga. Realmente, porque por ahí a lo mejor podría decirse que Neuquén, que es más grande, todo el quilombo que hay, pero, ¿viste, Chipoletti? Mira, voy a seguir tirándome tierra encima, porque me parece que en este diálogo tan franco y tan ameno, Freud plantea que las personas por ahí no creyentes se les hace más duro la vida. Sí, sin duda. Se les hace más duro porque tienen que afrontar por sí solas, claro, ¿no? Tan solo. Y no aferrarse a nada, ¿sí? Uh-huh. Por ahí me siento un poco más acompañado en los procesos históricos con algunas personas que, bueno, que atravesaron por lo mismo. Uh-huh. Pero yo a veces no sé si es por mi experiencia en la escuela de curas. Dije experiencia y no educación, porque considero que la educación que tuve en los curas es irrepetible y me ha dado una conformación general que hoy no se puede alcanzar incluso, ¿no? Uh-huh. Pero, tenés medio cara de cura vos, che. Y era monaguillo aparte. Sí. Y me han propuesto, una vez tuve un suegro que me dijo, yo a vos te tengo que poner una sotana y llevarte a predicar por la Argentina, no ganamos la guita, me decía. es un hijo de Buda era. Pero, ¿cómo me gustaría tener
esa creencia que tenés vos y esa convicción que tenés en estas cuestiones. Yo tengo por ahí otras, por ahí, a ver, no se diferencian de las convicciones que vos tenés, nada más que por ahí las mías. Yo creo en esto, acá nadie me paga para hacer esto. Estoy convencido de que hay que hacerlo. Está bien. Y me dieron un don. Yo hacía radio a los 5 años. ¿Viste ese chico que apareció 11 años hablando de Kirchner? Bueno, yo no. Pero mi viejo, mi primer laburo me llevaba a LU5 a hacer radio. Y creo que tengo un don. Yo no tenía la menor idea quién eras vos, lo que hacía. Y fíjate qué rico, qué rica nota estamos haciendo. Sí, pero ¿qué es eso? ¿Y? Como periodista te digo que es una muy rica nota. ¿Y qué decís? Y entonces digo que la gente coincide en esto, que uno tiene un don para algo y el convencimiento, ¿no? Pero siempre está, por ahí aparece estas cuestiones de la falta de aferrarse a algo más allá, ¿no? Y siempre trato de creer más y reforzar lo de uno, creer en uno. Porque también, viste, que uno también es muy cómodo, ¿no? Delega siempre. Y no asume estas cuestiones que decís vos, de enfrentar lo que hay que cambiar en la sociedad. Y delega mucho. Delega. Bueno, es como el cuento ese, Dios, va a venir, Dios me va a ahogar. Te mandé los bomberos, te mandé el bote, ¿qué carajo hiciste? ¿Viste? Bien, digo, a eso me refiero, ¿no? Entonces yo trato de no acudir ante los... Y mirá que he pasado desde proceso militar y persecución, arresto, me dejaron huellas jodidas. Y sin embargo soy un tipo que promueve la vida. Pero nunca menciono, viste, es algo superior, ¿no? Eso es una gracia, pero no puede no ser, qué sé yo. Vos tenés tu convicción, es tan valioso lo tuyo como lo mío. Sí, pero digo, vos fíjate que los dos hacemos tarea social. Pero mi vida sin Dios es inexplicable. Bueno. Porque yo soy un pelotudo, ¿entendés? Una cosa insignificante, que en un momento me creí importante, y así me fue. Y cuando yo miro mi vida para atrás... Y me doy cuenta que hubo una guía, a alguien superior a mí que me fue llevando de la mano en los caminos, en las elecciones, en los lugares, en absolutamente todo lo que hago. Entonces, cuando uno empieza a poder creer en esa fuerza, empieza a tratar de decodificarla, porque no es que aparece alguien y te manda un telegrama, un mail, sino algo que te lo dice alguien. Entonces, digamos, cuando un proceso funciona, es un proceso de ponerlo de Dios, del logo, del gran arquitecto del universo, llamarlo como quieras. Pero entonces ahí uno se saca el lugar de que yo. Porque el lugar del que yo... No, eso es muy narcisista. Sí. Pero aparte es insoportable. No, más vale. Sí, creer que vas a cambiar es lo mismo que decir, uno no salva a nadie. O sea, escuchame, yo lo curé. Te pusieron ahí, tiraron una idea y vos la pusiste en práctica. Agradecer que fuiste facilitador. Que fuiste facilitador un proceso y gracias a Dios te diste cuenta. En eso coincidimos. Bueno, entonces... En eso coincidimos. Lo que por ahí, esto no de por ahí de las creencias, yo no sé si tiene que ver con por ahí, o no poder ver el código, o a lo mejor para vos yo estoy en la Matrix. No, yo no lo puedo ver. No juzgo a nadie. No juzgar. Digo, puedo, porque mucha gente puede estar, porque no puede ser que estemos en el mismo plano, vos y yo trabajando en lo social, pensamos lo mismo, en la cuestión ética, de no creérnosla, y sin embargo, estas diferencias, ¿no? Con respecto a... Si te haces esa pregunta, alguna verdad hay atrás. No, pero es la base de la vida, preguntar permanentemente. Bueno, yo digo, a mí me pasa inclusive que, ojo... Que cuando la pregunta, San Juan creo que lo decía, que la primera pregunta que haría Dios cuando llegues al cielo es, ¿y qué hiciste con el amor? Bueno, pero eso, Fíjate vos, ¿no? Todo lo demás es como que pierden sentido, ¿no? No, yo digo que en realidad... a mí me pasó de... ¿Me entendés? Sí, yo sé. Ah, pero yo te entiendo porque a mí me pasó de ser ateo. Me pasó de decir yo era ateo a empezar a creer que tenía vida espiritual y después darme cuenta que en realidad la vida espiritual era una farsa porque trataba de alimentar al yo. Era como una especie de curso de superhombre. Dentro de distintos caminos del esoterismo y demás, ¿no? Hasta en determinado momento, que no te creía que hace demasiado tiempo, yo tengo 62 años, así que, digamos... Viste que esto lo descubrí. Uno se da cuenta realmente que esto que dice que la Biblia, que felices los pobres de espíritu, porque en realidad, viste, si digo que yo sostengo algo,
tengo que darme, viste, si yo tengo que decir algo lúcido acá por la radio, viste, que yo trato cuando puedo de aflojarme y dejar que hablen por mí, que porque las ideas no son tuyas, entendete bien, las ideas en serio. Uno copia, lo decía Dolina ayer, uno copia y después lo trata de, ¿no? Pero uno copia, no inventa, bueno, pues nada. Uno no inventa nada. Primero hay como, yo creo que hay dos planos, ¿no? Como una cruz. Primero, las ideas realmente nuevas, innovadoras te vienen. Y después es cierto que hay un copiar social. ¿Viste? Porque la sociedad se estila determinada cosa y repetimos determinados esquemas. Pero en realidad lo verdaderamente valioso no es tuyo. ¿Viste? Una idea, un nombre, algo que parece aparecer en un proceso, no es tú, no puede ser tuyo, si uno es un pelotudo, ¿cómo se te va a ocurrir las cosas? Entonces digo, yo le doy gracias a la vida que me doy cuenta, y bueno, y acá estoy, ¿viste? Que él haga de mí lo que quiera, ¿viste? Emerger y entender esos códigos que aparecían. Lo que no te deja de llenar de incertidumbre, porque, que yo, por ejemplo, de acá en adelante, a mí por ahí me gustaría saber a dónde voy, y no sé, o sea que no sé. Ah, bueno, ahí, a mí no, yo no tengo ese problema. No, porque vos sabés que también este es un mundo en el cual está taladrado de querer certezas, y hay que darse, y hay que darse. No, a ver, esto, viste, como está embarazada, ¿qué será? Dejá que venga la sorpresa. Bueno. Dejá que venga. No, pero porque. Y porque la ropa que. Dejá joder, tío. Es eso. Yo digo, la verdad es que uno está formateado, ¿viste? Claro. Yo siempre digo, cuando yo llegué a Chipoletti en el 82, yo tenía muy claro que yo quería desarrollarme como médico. Vine con mi novia, gracias a Dios todavía sigue siendo mi señora. Tener una familia, hacerme una casa, ¿viste? Estas cosas como proyecto de vida. Bueno, bárbaro. Gracias a Dios, eso, con todos los altibajos humanos y los dolores, se dio. Bueno, y ahora en lo que me resta de vida, yo realmente creo que no sé, porque ningún modelo de lo que veo me sirve. Entonces, bueno, qué sé yo, no sé, así que estoy abierto a ver qué sucede. Bueno, pero los grandes pensadores están diciendo eso. O sea, están diciendo, esto no va así. No. No va así. Mira. Y yo también, y esto porque yo sé que vos tenés que estar, ¿3:15 tenés que estar? Y 3:15 tengo que salir de acá. Tenés que salir de acá. Entonces, por eso quiero trabajar con vos un poco esto de lo social, ¿no? Sí. Pero me interesaba conocer al ser humano primero, hombre. Sí. Y es importante, ¿viste? Sí. Porque si no es como que todo lo demás. Esta función que vos estás llevando a cabo con la fundación, el trabajo con educación, ¿cómo estás viendo la escuela? Porque viste que yo también trabajo, yo educo a educadores hace muchos años, y le están endilgando a la escuela un rol que no le compete. ¿En qué sentido? En el sentido que lo que dijiste al principio vos, hay temas que son sociales, o sea, la escuela no es ni comedor ni contención, eso lo tiene que dar la familia, pero como la familia está floja de papeles, como dicen los gitanos, entonces todo transferimos a, y lo que emerge está ahí, lo que emerge está en la escuela. Digo, ¿no es un trabajo mucho más desgastante trabajar sobre las consecuencias y no sobre las causas? O sea, ¿o trabajan ustedes a dos puntas? No, ¿cuál es el trabajo que hacen? Primero, lo invitaron acá, el presidente de la fundación se llama Agustín Argibay, la fundación se llama Sol Patagonia, y estamos trabajando en principio en el MAPU con 4 instituciones, con casi 1000 chicos. Estamos saliendo por internet para todo el mundo. ¿Qué es el MAPU? El MAPU es el barrio Anahí MAPU. Ah, Anahí MAPU, sí. De Cipolletti. Es un barrio que tiene unos 10.000 habitantes, de los cuales la mitad viven en un lugar aceptable, digamos. Aceptable con problemas, porque viste que se inundó este año. La otra mitad vive en asentamientos, que nosotros acá en el sur los llamamos tomas. Gente que se va a vivir bajo una chapa. 40.000 hay en Neuquén viviendo en asentamientos. Bueno, acá tenemos 20.000. Ah, mirá. De los cuales 5.000 están en este barrio. En este barrio. ¿Sí? Ahora, en esto, mirá, en este laburo social, yo llego a la conclusión de que uno tiene que establecer un área de interés. Y bueno, decir, mirá, yo me dedico a esto, porque si no te pones en un lugar mesiánico. Y a nosotros, yo estoy de acuerdo con vos, la escuela, pero la escuela todavía está en pie. Todavía está validada. Cuestión de libertad más, que queda, más. Claro, más allá de. La idea de lo que nosotros trabajamos para ampliar los límites de la escuela. Porque, mira, hay algo que repetimos mucho nosotros. En salud, y yo trabajo en el hospital, nosotros damos turno. Salvo la guardia, alguien que si hace pelota en la esquina y aparece en la guardia, que ese no tiene permiso. En realidad,
en salud establecemos un límite, bueno, se atiende tanta cantidad de gente y los demás quedan afuera, pero no acá, en el mundo, viste, sí. El adulto promedio en el mundo va 2 horas por año al médico. Uh-huh. En el mundo 2 horas por año al médico, por lo cual hay poca accesibilidad al sistema de salud en el mundo. Uh-huh. Ahora, ¿qué sucede en educación? El chico que hoy el padre vino, la familia o la abuela, o como esté compuesta la familia, consiguió un terrenito, como fuere, por el mecanismo que fuere, en el MAPU o cualquier otro asentamiento, pone 4 palos, una chapa, duerme de abajo, que había que haber dormido anoche ahí en ese lugar, sí, ¿no? Sí. Y hoy a la mañana, por la asignación universal por hijo, tiene la obligación de tener una consulta médica por año, la vacuna y tiene la escuela. Y la asistencia a la clase. Y la, bueno, entonces, tiene que llenar el papelito, fundamental. Entonces, al otro día, ese pibe, carenciado, violentado, cagado de frío, de hambre, que no conoce un cepillo de dientes, ni un baño, ese pibe va a la escuela. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucede como sociedad? Si la escuela sigue teniendo el esquema tradicional que tenía cuando yo fui a la escuela, con los 60 años que tengo, la escuela no puede dar respuesta a ese problema. La escuela prusiana se mantiene todavía. Bueno, esa escuela prusiana, uh-huh. Ese esquema es el esquema que hay que tratar como sociedad de poder cambiar, ampliar los límites de la escuela, tener nuevos roles, nuevas funciones dentro de la escuela, para que realmente el chico pueda conocer en esa escuela otro mundo posible. Y de esto estamos trabajando. O sea, uh-huh. Si el pibe... que nosotros hace 5 años laboramos ahí, y escuchás cosas que vienen y le dicen: señor, anoche vio, tuvimos que poner el colchón en la ventana porque nos cagaron a tiro, vio lo de la otra, que qué sé yo, sí, sí, sí. Y el pibe vive eso, sí, sí. Y entra en una escuela que desde el punto de vista de edilicio es distinta, el trato es otro, el pibe recibe y conoce otro mundo. ¿O acaso a vos no te pasó, si mirás para atrás en tu vida, que de pronto conociste otro mundo por otra familia, por un viaje que hiciste, o por un amigo de no sé quién, y eso te abrió un universo, sí, 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 de otra cosa? Bueno, ese es el peligro del antropocentrismo, de pensar que todo gira alrededor mío y me olvido lo que hay afuera. Bueno, entonces, la idea a nosotros... Bueno, viste que Freud decía, ponerse en lugar del otro, ¿no? Bueno, difícil que hay. Bueno, pero digamos, a nosotros se nos ocurre, o estábamos trabajando con todas las limitaciones, con bastante poco, a pesar de los esfuerzos que hacemos, para tratar de ayudar a que la escuela sea este otro mundo posible, donde el chico tenga una adecuada contención y donde el docente tenga una contención, porque con todas las limitaciones que tienen los docentes, sí, sí, sí. Nosotros le decimos, viste, ahora nosotros le decimos siempre esto, mira, antes resulta que los nenes eran nenes y las nenas eran nenas, viste, ahora resulta que no todos los nenes quieren ser nenes y todas las nenas quieren ser nenas, bárbaro, porque yo tengo un compañero secundario que salíamos con mina, mirá, me la volteé, resulta que el chico está viviendo con un hombre ahora, sí, 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 o sea, sí. Homosexual fue siempre, pobre, sí, pibe, viste. Tengo un amigo que era jefe de salud mental de la CHA. Ajá. Está casado, sí. Hace 20 años con César, ¿no? Sí. Y me decía, yo internaba en los curas y nosotros los putos chochos, dice. Claro, bueno, bueno, eso es otro tema. Pero te digo, entonces, ¿qué sucede? Bárbaro, porque si alguien genuinamente, no para echar la pelota, sí, 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 digamos, sí, sí. Genuinamente siente que no quiere ser hombre, sí, sí. O una mujer que no quiere ser mujer, bueno, le tenés que dar el derecho, sí, sí. Soberano de su decisión, vuelvo a decir, soberana del interior de su ser. ¿Viste como Lulú, el caso de Lulú? No la sé. Nena, la nena que... Ah, bueno, eso te digo. Pero así como te sale, que sí, sí. A nosotros nos sale, porque yo por ahora, ¿viste? Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No sé, no nos elige aparte. A ¿viste ver, qué sé yo? Acá llega a haber una mina con, sí, una calza y a mí se me van los ojos. Y obvio. Una cosa de tu ser. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, entonces digo... Ahora, ¿qué sucede en la escuela? El docente ahora resulta que tiene que aprender eso para ver cómo lo codifica. Por eso no puede prosperar, yo hace años que, sí, trabajo en educación sexual, por eso no prospera la ley de educación sexual, porque para poder impartir la sexualidad en la dimensión de lo que significa, sí, la palabra, sí, tienen que estar bien, tener todos los pajaritos acomodados en la cabeza. Y bueno, pero la idea es que, porque si no, al docente le pedí más y más. Por, ¿viste?, eso te digo yo que hay cosas que no puede hacer. Y bueno, escuela. Entonces tiene que haber nuevos actores en la escuela. Bien, que acompañen. Bueno, nuevo rol. Tengo un amigo, sí, que hizo una película que está recorriendo el mundo que se llama La Educación Prohibida. Sí. Bueno. Ah, sí, ya la vi. Bueno. Germán, el director, que es amigo, nosotros hicimos incluso en Neuquén un postítulo sobre pedagogía sistémica basado en esto. Lo que pasa que, viste, como decía Maquiavelo, todo nuevo orden de cosas produce profundas resistencias. Ah, sí, seguro. Y los miedos que decía Pichón, todo esto, ¿no? El miedo al cambio. Ahora, desde el rol de la ONG, sí, y es una pregunta mala,
o sea, mala, para que vos te puedas explayar. ¿No estás supliendo al Estado? Sí, pero no hay ningún conflicto ahí, porque en realidad las ONG... Es como que se desliga, total, está Carlos ahí con la ONG, entonces nos lavamos un poquito, ¿no? En el mundo, con las cooperadoras... Mira, en el mundo es así. Si vos sumás, esto es una estadística que estuvimos estudiando la otra vez. Si vos sumás todo el movimiento económico en el mundo de las organizaciones no gubernamentales, es la octava economía del mundo. Son 140, no formal, incluso. Son 144 millones de personas que laburan en esto. ¿Y qué hace una ONG? Porque el gran problema del Estado, que el Estado por estructura es rígido, ¿viste? En su respuesta. Entonces nosotros... No, rígido desde su ideología. Bueno, pero a ver, te pongo un ejemplo. Vamos a hacer la escuela promotora de salud. Y bueno, ¿quién la hace? La escuela no puede. El hospital, y no, mirá, con el quilombo que tenemos, déjame de joder. Entonces, bueno, hay que... Las ONG en el mundo vienen y crean estos espacios que después se institucionalizan. Pero en realidad no es que estás haciendo lo que hace el Estado. Inclusive la fundación vive de mucho dinero que el Estado le da, con cargos o con dinero. Pero nosotros decimos, pero a su vez, el Estado siempre está presente. Porque el Estado primero nos da a nosotros la autorización. El Estado dice, usted es una ONG, si no, no. Segundo, usted lo que hace, yo lo superviso y me brindo un informe. Entonces, en realidad, nosotros es todo Estado. Entonces, esta oposición entre Estado y mercado, en el medio, están las organizaciones no gubernamentales, que realmente yo estoy absolutamente convencido que a futuro cada vez van a ser más, porque es la sociedad que se organiza para brindar servicios o para brindar ese servicio, brindar en el caso de las mutuales o las cooperativas. Entonces, en realidad, no es que estamos haciendo cosas que el Estado, no es mala voluntad, puede haber mala leche en otras cosas, pero digo... Porque no puede, yo sé, si yo me hubiera quedado como médico del hospital diciendo vamos a hacer una escuela promotora de salud, no hubiera salido nunca, porque en cambio que ahora que funciona, bueno, entonces, digamos, estos nuevos espacios creativos, transdisciplinarios, las organizaciones gubernamentales cumplen un gran rol. Y al día de mañana le vamos a tener que decir, mirá, síganlo haciendo ustedes porque ya lo hace el Estado y haremos otra cosa, o nos moriremos, qué sé yo, ¿no? Sería lo, por ahí... lo propio, ¿no? De que en realidad, yo también hace 30 años que tenemos una fundación. Y muchas veces tiene que ver esto de que la idea es apostar a que el día de mañana no existamos. Pero por supuesto, ese es el sentido. Este es tu objetivo. Que sean realmente los gobiernos los que se encarguen. Como en otras partes del mundo, a ver, dice, bueno, una monarquía socialista, sí, bueno, pero le sacan la mitad del sueldo. Sí, pero le dan salud, educación. Bueno. A ver, digo, ¿no? Está siempre apuntando a una transformación social. Pero las ONG existen en el mundo como fenómeno de transformación, porque la sociedad se organiza. Mira, nos estaba contando gente que nos está apoyando, que Federico Kreplak y Magdalena Marzó, que estuvieron en Canadá. Ellos, Federico fue a hacer un posgrado. ¿Kreplak de Blancomor, no? Sí. Gente de lujo que nos ayuda mucho. Bueno, y Federico y Magdalena nos contaban que ellos estamos en Canadá. Entonces, como Federico estaba haciendo el posgrado, Madalena decía, bueno, yo quiero trabajar en una ONG, ya que estoy acá, en ese momento creo que no tenían chicos. Dice que hay lista de espera en Canadá para anotarse en una organización no gubernamental, porque no entra la gente, todo el mundo quiere estar. En Canadá. O sea, evidentemente... Es otro mundo. Bueno, la misma cantidad de armas que Estados Unidos, pero sin embargo duerme con las puertas abiertas y no tiene los asesinatos que tiene Estados Unidos. Bueno, pero vos fíjate, una sociedad como la de Canadá... Es una conciencia distinta. Bueno, así todo está plena de ONG y la gente quiere trabajar. Mirá qué bueno. Porque, y aparte, mirá, es saludable trabajar en ONG porque uno dice, viste, humildemente yo estoy tratando de hacer con mucha limitación algo para cambiar este mundo de mierda que a mí no me gusta. Bueno, vos estás trastocando con tu organización, estás trastocando la moral, que es una construcción social, por el concepto de los griegos de lo que es la ética. Claro, qué sé yo, si no es ético, en el bien común. Pero, ¿y lo que pasa? Es que si no pensamos en el bien común, no vamos al carajo, ¿viste? Bueno, pero eso es lo que sostiene la vitalidad, a lo mejor, que nos caracteriza, y ahí me igualo con vos. Bueno, qué sé yo. Esa es la vitalidad que nos sostiene. Pero, ojo, el sentido de la vida.
¿qué carajo haces con vos mismo? Si claro, ¿viste? Sí. Pero, y aparte, yo se lo digo a cualquiera. Por eso no me preocupa la muerte. Sí. ¿Entendés? Sí. Porque a pesar del 61, te digo que la gasté. Pero, digo, a eso voy, precisamente, pues, ¿viste? Pegamos la vuelta al círculo. Pero aparte, digo, no es que uno va a hacer cosas que va a cambiar el mundo. No, no, no. ¿Viste? No, no. La que me toca a mí, este ratito sí, que tengo, y mira, junto con otros, con los cuales interacciono, y a veces me peleo también, porque somos humanos, no, más vale. Estamos tratando de ver qué se puede hacer para que la cosa sea distinta. El bueno. Otro día nos llamaban, Ucrania, una chica acá, Ucrania, México, o sea, no tenemos ni idea de esto, dónde va a salir, lo que va a disparar. Lo importante es no tener esa idea de, che, yo voy a hacer esto por esto, no, siembro. Bueno, alguien cosecha, ¿viste? Sí. No importa, ni lo veo. Como si vos sos dueña de algo. Pero sí, che, te agradezco. Un placer, Tony. Realmente fue una charla muy muy enriquecedora para mí. Para mí también. Para mí, gracias. Yo creo en esto de la construcción colectiva del conocimiento. Sí, sí, aprendí muchísimo de vos hoy y te agradezco infinitamente. Y está la propuesta para que vengan los estudiantes y está la propuesta para que antes de fin de año, si podés, bueno, ¿sí? Invítame con mucho gusto. Cuando vos quieras, esta es tu casa. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar. Bien, vamos a la música. No quisimos interrumpir con música este hermoso diálogo con este interesante sujeto. Iba a decir personaje no, porque personaje es algo ficticio. Sujeto realmente interesante. Ya venimos en el grito del silencio.
Muy bien, estamos de nuevo acá en el grito del silencio cuando han pasado ya 23 minutos de la hora 15. Qué placer escuchar a esta persona, al doctor Carlos Baruf, cardiólogo, homeópata, pero a su vez todo un diálogo en el cual, por ahí lo insustancioso, si es que cabe el término, porque realmente no hubo nada que no le sacara yo al menos el jugo, lo último fue un poco lo que hace el trabajo, ¿no? Pero qué bueno que tuvo la generosidad de brindarme su esencia. Y pude conocer una persona realmente atrapante. Vamos ahora a hablar de por ahí a otras cosas. No sé si serán muy diferentes a lo que hablamos con Carlos. Pero el otro día, aproveché este fin de semana que me quedé encerrado en casa para... Y mirando un poco de televisión, escribiendo. Y una de las cosas que escribí tenía que ver con el tema de la rutina. Siempre escuchaba yo a mi viejo que la rutina muchas veces deteriora, daña. Y vos sabés que estaba viendo, y por ahí escuché al comentarista del partido entre Boca y San Lorenzo. Mirá vos, mi viejo era hincha de San Lorenzo. Me llamó algo poderosamente la atención, que me motivó a escribir lo que te voy a comentar ahora, que es muy corto, ¿no? Pero resulta de que quien dirigía, el árbitro que dirigía el partido Boca-San Lorenzo, es piloto de aviones. Maneja los Mirage, ¿no? Los aviones de combate que tiene nuestro país. Y muchas veces hablamos con personas respecto a lo que tiene que a los proyectos, a lo monótono de una vida haciendo siempre lo mismo, ¿no? Entonces escribí esto respecto a la rutina. Como te decía, el árbitro del partido Boca San Lorenzo es piloto de aviones de guerra, qué maravilla. Hay quienes pasan sus días en automático, en lo afectivo, en lo laboral. No es sencillo alejarse de las, entre comillas, seguridades que ofrece la rutina. Esto lo hablamos un poco con Carlos recién, no todo el mundo quiere patear el tablero. Algo caracteriza a las personas rutinarias y se refleja en sus rostros, al menos es mi percepción. La monotonía que se torna aburrimiento. Estas dos facetas socavan relaciones, amores, sueños y proyectos. El gris invade al rojo. Los ni una cosa ni la otra, afloran por los recovecos que un tiempo inundaron las ansiedades y las pasiones nuevas. El espejo devuelve miradas sin brillo. Lo más terrible lo constituye el hecho que todo esto pasa en silencio automáticamente. La rutina. Por eso era interesante esto que hablábamos con Carlos. Hacer realmente lo que uno quiere y no lo que los demás quieren que haga uno. Gastar la vida, honrarla. Hay gente que hace siempre lo mismo toda la vida. ¡Qué aburrido! Y la rutina socava todas las relaciones. ¿Cuántas veces habrás escuchado? Y nos invadió la rutina, dicen, ¿no? En los consultorios psicológicos, ya no es lo mismo. O como la canción de Pablo Milanés, a todo dices que sí, a nada digo que no, para poder construir esta terrible agonía que pone muertos a los corazones. La rutina. Y la rutina muchas veces va de la mano con las cosas que uno no quiere escuchar. Como decía George Orwell, el que escribió el libro en 1984, en su prólogo, en el libro La rebelión de la granja, la libertad consiste
en poder decir lo que vos no querés escuchar. Esa es la libertad. Poder decirte así, en la jeta, como se decía antes, lo que vos no querés escuchar. Porque decir lo que no querés escuchar implica romper mandatos, romper esquemas. Vos fijate esta charla con Carlos, él creyente, yo no, y sin embargo teníamos tanto en común que sin dudarlo nos haría trabajar en conjunto, porque lo que importaba era el objetivo final. La rutina atenta contra eso, la monotonía atenta contra toda construcción que difiera de un orden dominante que te hace hacer todos los días lo mismo. ¿Da miedo? ¡Ah, claro que sí! ¿Genera inseguridad? ¿Resistencias? ¡Claro que sí! Entonces me gusta a veces escucharlo a Dolina, porque cuando pasó esto de que le entregaron, vamos a tratar de acá hasta las 4, de ponerte algunos audios que tienen que ver con el premio que le dieron a Tinelli con respecto al tema de la cultura. Y vos fijate que lo escuché y me pareció interesante una palabra que se utiliza mucho, ¿no? Y que por ahí se malinterpreta. Se interpreta, a ver, ¿cómo te puedo decir? Porque hay un orden dominante que tiene que ver con que uno no puede elegir o que discrimina. Y yo me asumo totalmente discriminador, pero no te quepa la menor duda, yo soy un discriminador. Pero no un discriminador de porque vos lo tuve enfrente, una persona creyente, la discrimino, o discrimino por una cuestión racial o ideológica, no. Discrimino, por ejemplo, cuando estaba viniendo de Neuquén para acá, a todas las hijas y nietos de Buda, para no utilizar el término más duro, que se meten en el tránsito y pueden ocasionarte tu muerte. Discrimino a aquellos que no amen aprender, a que se conformen. Discrimino a quienes solamente hacen un sendero cuando pueden hacer muchos. Discrimino a los mediocres. Discrimino a los traidores. Discrimino a los ni. Claro que soy discriminador. Y qué bueno, porque Dolina también piensa lo mismo. Escúchalo. Tinelli, este muchacho tan simpático que yo veo todos los días, que me dice lo que tengo que hacer, etcétera, ha obtenido un premio, a mí me gusta, qué suerte que la cultura sea tan fácil. Bueno, es una cosa negativa. Yo quisiera, algunos se estaban equivocando allí. Decían, lo que hace la cultura es no discriminar. Entonces, luego, si le damos un premio a cualquiera, aún por menos virtudes que tuviera, entonces eso es no, demostrar cuán poco discriminatorios somos. Lo repito, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es tan poco discriminatorio que le da el premio a personalidad de la cultura a cualquier mamerto. Así funciona lo que acaban de decir. Sí. La otra mala noticia es que la cultura sí es discriminatoria. Cuando uno se pone a estudiar algo, lo que hace es discriminar. Lo que hace es discriminar. Por ejemplo, la educación es discriminatoria. No discriminatoria por tu raza, por tu nacimiento. No, discrimina al que sabe, del que no sabe, para quién, para ver quién se recibe de médico y quién no. Esto es evidente. Sucede en todas las cosas. Si estudias algo, discriminás para ver si esto que estás estudiando pertenece a cierta categoría o no. Si estás estudiando un animal, tenés que discriminarlo para ver si es un mamífero, si es una ameba, de qué se trata. O sea, todo conocimiento se basa en la discriminación. Lo que queremos decir cuando hablamos de discriminación es de evitar la discriminación por tu condición social, discriminación injusta. Esas son algunas de las pocas cosas que se pueden decir. Está claro, ¿no?
Pero vos sabés que con esto de que nos hemos pasado de mambo, de un lado a otro, que no se puede decir aquello, que no se puede decir otro, fíjate todo el revuelo que se armó con el tema de las polleritas cortas de estas chicas en las estaciones de servicio, que también lo vamos a comentar. Nos hemos pasado de un extremo a otro, de un profundo estado de represión a un profundo estado de libertinaje, no sé si es toda la palabra abarcativa, pero por ahí rosa, porque hay miedo a decir lo contrario, pero no ese miedo que te instala esta rivalidad gobierno-clarín, ¿no? O gobierno-oposición. No hablo de eso. Miedo, la gente tiene miedo a opinar, y esto me hace acordar a la época del proceso. En el proceso militar, y las generaciones que vinieron después, fueron criadas en el no te metas, el miedo a opinar. Y si uno se considera que está en un medio comunitario, vos tenés el deber ético, de expresar un pensamiento, caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Los costos lo veremos después, pero hay un miedo a opinar. Y eso atenta contra todo tipo de construcción. Por eso también a la mayoría le gusta Dolina. No solamente es un pensador, un filósofo, un estudioso, sino que te está diciendo que discriminar desde un lugar es perfecto. ¿Con quién te querés juntar? ¿En qué lugar querés estar? Entonces uno elige, discrimina. Pero no, palabra, cuidado, ¿viste? No es políticamente correcto, no, eso no. En este sentido, el otro filósofo también, José Feynman, habló con relación al premio de cultural, hombre de la cultura, que le dieron a Tinelli. Escuchá lo que dice. Lo que no me honra mucho, y esto no sé cómo va a caer, pero yo lo tengo que decir. Yo no puedo tener un premio que se lo dieron a Tinelli también. Yo este premio se los voy a devolver, ustedes disculpen, pero no quiero tener ese premio. Y quiero que esto sea un gesto en el cual se sepa que no se puede premiar la anticultura, el antipensamiento. Eso no se puede premiar. Yo no digo que el programa del muchacho ese, ya grande, no sea ideológico. No, es totalmente ideológico, porque es la tarea de idiotizar al receptor. El tipo que llega, se pone a ver la tele y lo que ve es todo mentira. Sobre todo los TV culos. Ustedes perdonen, pero yo prefiero decir culo y no trasero. Me siento un idiota cuando digo trasero. Ese programa no tiene nada que ver con la democracia, porque la democracia requiere ciudadanos lúcidos, ciudadanos que sepan valorar el pensamiento, la cultura, y que sepan elegirse a sí mismos, a partir de sí mismos, y que cuando lleguen a su casa no sean idiotizados por idioteces aluvionales, sino que puedan pensar un momento después del cansancio del día: ¿qué soy? ¿A dónde voy? ¿Para qué? ¿Qué es lo que pasa en mi país? ¿Qué opción voy a tener? Y eso es una opción. Esa es la opción que le dan. La opción que le dan es basura, porque queremos que seas basura, para que no pienses, para que te pensemos nosotros, para que te hablemos nosotros, para que lo que digas es lo que nosotros decimos, lo que pienses, lo que nosotros pensamos. Para eso, para que seas un sujeto colonizado, que ya no seas un sujeto libre, un sujeto otro, un sujeto colonizado. Entonces, yo lo siento mucho, y lo siento mucho por la gente, creo que se lo ha dado sobre todo gente del PRO, a este señor le ha dado, ¿sí? Sí,
personalidad destacada de la cultura. Así dice la gran siete, bueno, voy a decir la gran puta. Así dice esto que yo tengo aquí, se los voy a mostrar. Lo llevo por si me para la cana, siempre le tengo miedo a la cana. A vos te pasará, Kunkel. Uno que vivió bajo la dictadura, siempre le tiene miedo a la cana. Salimos con DNI y yo salía con, empecé a salir con esto. Salgo con esto, ¿no? Feynman, persona destacada de la cultura. Tinelli no necesita salir con esto porque lo ven y es una gran imagen de este país para vergüenza de cada uno de nosotros. Porque todos los ciudadanos de un país no solo son responsables de lo que pasa, sino de lo que no pueden evitar que pase. Entonces nuestra tarea es evitar que ciertas cosas pasen. A los intelectuales que están en la llamada oposición les digo, miren qué cultura se viene. Y a esa concepción de la cultura idiotizante, antidemocrática, porque no hay nada más antidemocrática que un pueblo antidemocrático que un pueblo idiota, que un pueblo que no piensa, un pueblo que no elige, un pueblo que no es libre, porque el que no piensa, el que no elige, el que no decide a partir de sí, no es libre. Está siendo dirigido, colonizado, manejado, manipulado por el poder mediático. Por eso el poder mediático lucha tanto por tener tanto, por cada boca que tienen. Tienen 20.000, 30.000 idiotas más a los que colonizan. Bueno, el pensamiento argentino entonces sigue siendo una gran necesidad, porque no tenemos tantos medios como tienen los que luchan por una televisión que idiotice al receptor. Decía Jean-Paul Sartre, uno de los padres del existencialismo, del pensamiento contemporáneo, aquel que estuvo con los estudiantes en la revuelta en Francia en 1960, seamos realistas, hagamos lo imposible, todas esas frases que vos conocés. Decía Sartre, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Te la repito por las dudas. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Y vos fíjate que los otros días Enrique Carpintero, la cultura, que es una conformación, la moral, una conformación social, nos moldea nuestra subjetividad. Dolina habla de esto de segregar, diferenciar, discrepar, discernir, discriminar. Feynman habla lo mismo, de cómo nos idiotizan. ¿Para qué? Con un solo objetivo, obviamente, mantener un pueblo dócil y conformarlo, ¿sí? Pan y circo. Esto es más viejo que la injusticia, pero como todo es ideológico, apunta precisamente a mantenerte en un lugar allí abajo que impida que vos te rebeles. Me has escuchado en más de una oportunidad ser crítico en esto de delegar en un poder, no sé, sobrenatural, la responsabilidad que nos compete como pueblo para cambiar la realidad. O el tema de la doble moral. Un discurso por un lado y un accionar por otro. Entonces es interesante que desde un lugar de una radio comunitaria es un deber socializar esta información. Porque hoy en día se reemplaza desde las novelas mexicanas, desde los programas cholulos, desde los programas idiotizantes, hay toda una actitud dirigida precisamente a que no podamos rescatar a los grandes pensadores de todos los tiempos que analizaron el mundo y nos dicen, che, mirá que así no funciona.
Por eso te decía hace un rato en esto que había escrito de lo que es la rutina. Hay gente que vive en automático. No, mirá, tus hijos, tus nietos. ¿Sabés qué? Yo ya me cansé. Mis hijos, mis nietos. Me lo decía mi viejo, que era obviamente un buen tipo. No, vos no vas a verlo. Tus nietos. Bueno, ya tengo nietos y todavía no lo veo. Entonces, por ahí, cada uno, si recibe un don, como hablábamos con nuestro querido Carlos Baruf, cada uno tiene un don. Bueno, hay que explotarlo. Lo que es, aquellos que son creyentes, un pecado, es no explotar ese don que se te ha dado para poder ejercerlo. Para terminar esto de el tema de Tinelli o la idiotización que tiene que ver mucho con lo, obviamente con lo ideológico, vamos a escuchar a otro de los conocidos que hay en el medio, algunos podrá gustarles o no, que en su, fíjate que en su momento era miembro del grupo Sumo, y después devino en un muy buen conductor de televisión, de radio, con una chispa realmente envidiable. Bueno, ¿qué opina Pettinato acerca de declararlo a Tinelli como personaje ilustre de la cultura nacional? Escuchemos. ¿Querés rectificarte de lo que dijiste ayer sobre la cultura y todo eso? Porque estás en todos los sitios web como que le pegaste a Tinelli. No, no, yo no le pegué a Tinelli. Una cosa es pegar, otra cosa es describir. Aclara todo. Describo. Una cosa es describir. Uno de los hombres que le aplastó la imaginación a la gente durante 25 años haciendo de este mundo no un mundo peor, haciendo de este mundo no un mundo peor, sino un mundo más estúpido. Te levantas de todos lados. Lo lamento, levántenlo, pero es así. Y lo peor es que la gente que me levanta y la gente que escucha lo que digo, lo peor, ¿sabes qué es? Que en las redacciones, porque los conozco a todos, se cagan de la risa y dicen, tiene razón Pettinato. Porque no hay nadie en el mundo que quiera a Tinelli. No, no, hay gente que lo quiere. La familia y la Valdés. No, hay gente que lo quiere. No, no son tipos queridos. No. Son tipos que le chuparon la sangre a la gente, se hicieron millonarios. Eralo, Martín, se hicieron muchos millonarios y ahora andan con 200 guardaespaldas, cuatro Tinelli de goma al lado para que no ni saludan a la gente, chupa un huevo todo. La vez pasada lo veía a Pachano llorando y Tinelli mirándolo con una cara como diciendo, ¿cómo me chupa un huevo lo que te pasa? No, es increíble cómo me chupa un huevo lo que te pasa. No, estaba sensibilizado. No, la violencia. A mí me violentó verlo, como lo miraba. No. A Pachano como diciendo, bueno. Pero él después atendió, ¿eh? ¿Ese? Marcelo después atendió al gobierno, le dio con un caño. Sí, señor. Porque el gobierno no le debe haber querido dar algún negocio que él quería. No, Robert, te pido por favor, metele un freno a esto. Perdóname, cuando Tinelli te pega, ¿le pega a alguien? Es porque a alguien se le cayó. Hay un negocio que se cayó ahí. Punto. Pero está harto de la violencia, del enemigo. Del binarismo. Pero tenemos que describir las cosas como son. Ahora, que después el programa está bien hecho, que el programa es un gran programa, enorme, todo lo que vos quieras. Bueno, sí, está bien hecho, todo lo que vos quieras. Pero, qué sé yo, en el Titanic era un barco de la puta madre y adentro iba cada gente que mamita quería. Bien, y si faltaba poco como para poder completar este programa, Pateando el Tablero, había un programa, ¿no?, se llamaba Pateando el Tablero. Quiero seguir recordando a Sartre. Tiene frases alucinantes, ¿no? Hay que leerlo, escucharlo. Si te gusta mirar Canal Encuentro, de vez en cuando lo ponen. Y es alucinante. Pero Sartre tenía frases como esta. No se puede ir por la vida gratis. No se puede ir por la vida gratis. Algo así que nosotros, traducido al neuquino chipoleño básico, sería: no podés andar con Dios y con el diablo. No podés. Porque precisamente son los ni
ni una cosa ni la otra, que al final terminan siendo una basura, los ni. Pero además Sartre escribió: el hombre está condenado a ser libre. Condenado porque no se ha creado a sí mismo. Y libre porque una vez arrojado al mundo, es responsable de todo lo que hace. Yo y mis circunstancias, diría Ortega y Gasset. Yo y mi circunstancia. Porque siempre, como decimos, no, es el medio, lo demás, ¿y uno qué? La pregunta siempre del millón: ¿querés patear el tablero? ¿Qué costo querés asumir? ¿Hasta dónde querés llegar? Fíjense ustedes lo que le pasó, que después pidió perdón, y esto es el meollo de lo que estábamos hablando en el programa. Yo quiero que escuches a uno de los conductores de TBR, Pablo Rago, actor, muy buen actor. ¿Se acuerdan ustedes El secreto de sus ojos? Realmente es alucinante cómo actúa. Pero Pablo Rago, después de lo que nosotros habíamos comentado, no lo pongo como una cuestión, ah, nosotros primero, no, lo habíamos señalado apenas pasó lo de Cerati, que era cruel mantenerlo vivo de ese modo, y que él tenía que hacerse cargo de las cosas que había hecho. Bueno, Pablo Rago, estando ahí una amiga en TBR, hablando de lo que le había pasado a Cerati, se armó todo un revuelo porque tuvo el atrevimiento de decir que Cerati tuvo lo que se mereció. Escuchá por favor bien, porque después se rectificó, pidió disculpas, y eso es lo terrible. No se hizo cargo del juicio que emitió por temor precisamente al juicio general de la gente. Escuchá lo que dijo en su momento Gago. Y... porque además de ser muy simpático, muy gracioso, muy rápido, tipo que le gustaba mucho vivir y estaba todo el tiempo al lado de la familia. Pero se maltrató, viajaba mucho. No pasemos de largo el que se maltrató él. Bueno, pero no es momento ahora. ¿Cómo se maltrató? Por supuesto que no. Cualquiera se maltrata. No, por eso digo. No es algo que le pasó, es algo que él eligió de su vida. Y eso es lo que tenía la profundidad de su talento. No sé si es tan así. Yo creo que es un destino, la verdad que no... No, la injusticia de la naturaleza, que se vaya alguien tan joven, es injusta. Pero no es por su maltrato, es porque ya venía... Porque era así. Porque ya venía así, y bueno, ya estaba escrito. Pero nos queda su música, nos quedan sus letras, sus hijos, su mamá, su hermana. Y él también. Y él va a estar siempre. Es inmortal, o sea, ya está, ahora es una leyenda. Esto es lo terrible, que alguien, que era una persona, es una actriz muy conocida, que alguien diga, no, ya estaba escrito, estaba así, o sea, estaba escrito que él tenía que ser un drogadicto, estaba escrito que él tenía que darse con todo y mezclar droga con alcohol, estaba escrito. A ver, y este muchacho, Pablo Rago, cuando su compañero le dice, bueno, pero no es el momento de hablar. No, sí es el momento de hablar. Acá también mucha gente, me acuerdo, incluso yo lo publiqué en las redes sociales, cuando pasó lo de Cerati, es consecuencia de una vida, es consecuencia. Sandro se fue suicidando de a poco. Fumaba 5 o 10 paquetes de cigarrillos por día. Y bueno... y ahí están las consecuencias. Este actor, Carlín Calvo, ya tuvo no sé cuántas. Y la mezcla, yo tengo colegas, amigos de Buenos Aires, la mezcla de lo que es el alcohol, la droga. Entonces, ¿cómo que estaba escrito? ¿Cómo que estaba predestinado? ¿Cómo es que se le cruzó? No. Entonces, esto es lo que hizo Pablo Rago, es la antítesis de esto que dice Sartre, que estamos condenados a ser libres. Y que una vez que estamos arrojados en el mundo, somos responsables de lo que hacemos.
o la frase anterior, somos lo que hacemos, lo que hicieron con nosotros. Tenemos que hacernos cargo. Realmente es una cobardía que se haya retractado Pablo Rago, porque Cerati se murió por su culpa. Nadie le puso una pistola en la cabeza para que consumiera droga y alcohol. Nadie. Entonces, no estamos hablando de gente, de niños que no saben manejarse. Estamos hablando de personas grandes. Entonces hay que hacerse cargo. Y para eso rescato otra vez la decisión que tomó esta chica, Bretaña Maynard, Brittany Maynard, que decidió el 2 de noviembre, el Día de Todos los Muertos acá, pero un día después del cumpleaños de su marido, terminar con su vida, porque no soportaría más que su cuerpo se fuera destruyendo, porque ya no iba a ser lo que era. Y tomó la decisión de terminar con esa penosa vida que estaba llevando a través del dolor, engordar, las drogas. Y salía la gente, no, pero hay cuidados paliativos. Ella decidió, a ver, como dijo recién Carlos Baruf, no es para todos la bota de potro. Hay gente que le hace y hay gente que no lo hace. No, pero con cuidados paliativos, estaban en las redes, podría haber tenido un pasar hasta la muerte mucho más, menos doloroso. Anda, qué joder. Estas son las cuestiones que tienen que ver con decisiones que tienen que tomar las personas, ¿sí? Y las decisiones a veces tienen un costo, siempre tiene un costo tomar una decisión que tenga un impacto en la gente que te rodea. Siempre. El tema es, ¿querés pagar ese costo? Y evaluar qué es lo más importante. Separar lo principal de lo secundario, como decía Pichón Rivière. Ese es el tema. Pero si uno no quiere pagar ningún costo, si uno quiere andar por la vida gratis, está condenado a esta rutina, o lo peor de todo, que hagan de vos lo que quieren, como planteaba Feynman, como planteaba Pettinato, como planteaba Dolina. Entonces vos podés elegir entre mirar las novelas idiotizantes mexicanas, venezolanas. Vos podés seguir eligiendo hablar del Príncipe Azul. Vos podés seguir eligiendo todas esas estupideces. Vos podés seguir viendo a Tinelli. Yo no te estoy, jamás te diría que no lo hagas. Pero digo, si querés ver eso también está lo otro. Está en Canal Encuentro. Está el conocimiento, para que después elijas. Ahora, si vos no querés saber, como esas personas que dicen, no me cuentes, no quiero saber, no quiero enterarme. Che, pero mirá que te están gorreando feo, ¿eh? No me digas nada, no quiero saber. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y después no te quejes de que en determinado momento la realidad es tan real que te choca las narices y te haces pelota contra el parabrisas, estampillado como esos insectos que vienen atraídos por la luz en la noche y se estrolan contra el parabrisas. ¿Te parece, Amancay? Vamos un temita musical, ¿sí? Y ya venimos para el cierre de esta edición de hoy lunes del Grito del Silencio. No sé cuidarte de mi amor. Necesito tu perdón. Necesito verte hoy. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Si al final siempre el tiempo se va, ¿dónde caen los días? Abrazarse al dolor.
siempre. No me digas, mi amor, que te falta valor, porque nada es para siempre. Si pudiéramos hablar, si pudiéramos dejarlo, vos sabés que yo no sé cuidarte de mi amor. Otra vez me equivoqué, otra vez te abandoné. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. El azar nos permite cambiar nuestro incierto destino. El temor es el que puede vencer si miras para atrás. Creo que al final nunca sé dónde voy, pero sigo un camino. Algo ocurrirá, tengo la sensación, una carta guardada, un buen signo del sol. Nada es para siempre, nada es para siempre. No me digas, mi amor, que te falta valor. Mientras escuchábamos a la Fabi Cantilo, la hermana de Miguel Cantilo, que, ¿te acordás? La Marcha de la Bronca, todo un grupo de gente que intentó rebelarse a través de la música. Mientras quedaba de fondo la Fabi Cantilo, dijo el filósofo neuquino: en la esquina de Rivadavia y Diagonal 25 de Mayo, desde hace muchos años están las edificaciones más emblemáticas de Neuquén. En una esquina el inmenso correo, en otra el edificio sede de varios juzgados, el triángulo del Automóvil Club y enfrente la sucursal del Banco Provincia. Si uno camina unos pocos metros por Rivadavia, pasando el cajero automático, hay un viejo kiosco que también forma parte de los íconos de la ciudad. Siempre es un lugar de encuentro, sea por la compra de los diarios, alguna fotocopia y el surtido de golosinas. También el mate es una moneda corriente para el cliente ocasional. A media mañana, mientras su dueño, el Colorado, manipulaba un libro de actas para sacar una fotocopia, en uno de los estantes de vidrio, unos caramelos llamaron la atención de un cliente. Son los Hugus, pero el doble de grandes. No conforme con esa exclamación inicial, el hombre le habló al Colo, mientras su cerebro viajaba a su propia niñez. Venían en una cajita de cartón, ordenados en fila de colores y sabores. Era lo que comprábamos antes de entrar al cine. El filósofo nunca sospechó que de ese comentario anecdótico el dueño del local emitiera un pensamiento tan profundo, tan contundente, que por lo escueto y simple, la conmoción le retumbara en su cerebro entre sensaciones cruzadas de nostalgia y mucha pena, porque el Colorado dijo: con tan poco éramos tan felices. Y este es el cierre, a modo de reflexión. Con tan poco éramos tan felices. Sin embargo, las cosas han cambiado. Será bueno recordar y acudir a la historia para rescatar aquellas cosas, rescatar a Sartre, a los filósofos, a los amantes del conocimiento, a los que nos legaron un mundo un poco más interpretado, con el deber ético de querer cambiarlo, como decía el Che, como decía Marx. Ha sido, como siempre, un placer estar con ustedes. El agradecimiento inmenso de permitirnos entrar en vuestras orejas, en vuestros celulares, aunque a veces tengo ganas de partirlos por la cabeza porque la gente vive con un celular en la mano, en vuestros receptores, a través de las redes sociales.
Gracias. Volveremos mañana, a partir de las 14, en esta zona de lucidez implacable, que nosotros, con mucho cariño, con mucho respeto, hacemos para ustedes. Y como siempre, y como ya también es una manera de despedirnos, esta es nuestra cortina. Esto no fue un viaje a las estrellas. Esto ha sido el grito del silencio. Chao, que la pases bien.